Querida mujer, cuán importante es velar por los pensamientos que están en nuestra mente. Hay muchos que dicen, bueno, soy así, esta es mi manera de ser, es mi manera de pensar. Pero cuando entendemos que allí en esos pensamientos se está forjando el futuro, se está forjando el carácter, se está forjando la personalidad, se está forjando, ¿no?, lo que va a venir, tenemos que prestar mucha, mucha atención. El apóstol Pablo nos enseña de que aunque andamos en la carne, aunque, no es cierto, vivimos en esta tierra, no militamos, no peleamos de acuerdo a la carne, sino que tenemos armas poderosas en Dios. Y ahí nos dice, nos enseña a que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y me llama la atención que no dice todo pensamiento negativo, todo pensamiento malo, todo pensamiento, todo pensamiento lo tenemos que comparar, lo tenemos que llevar cautivo a la presencia de Dios. Es tan fácil que el enemigo con un argumento nos engañe, así como lo hizo con Eva. Es tan fácil no caer o ser llevada quizás por argumentos que hoy en día el mundo está esgrimiendo, y sin querer nos damos cuenta que nos estamos conformando a este siglo, nos estamos adaptando a la manera de pensar de la sociedad que no tiene a Cristo. Dios te ha llamado a ser una mujer diferente. Dios te ha llamado a ser una jovencita que se destaca fuera de lo común, fuera de aquello que es la normativa. Dios te llama a ser una persona extraordinaria, a revelar y manifestar a Dios en todo lo que haces. Por eso es que es tan importante velar por esos pensamientos, por esos argumentos que están en nuestras vidas, y poder decir: Señor, llevo todo cautivo a tu presencia, a tu obediencia, Señor, y te pido que me des la mente de Cristo, que mi mente cada día sea renovada. ¿Para qué? Para que piense los pensamientos de Dios, para que camines los caminos de Dios, para que cumplas con la voluntad de aquel que te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz. Determinate a ser una mujer llena de la palabra de Dios, una jovencita que guarda la palabra de Dios en su corazón.